YouTube, ¡feliz Día de la Madre! Hoy vamos a celebrar a todas esas mamacitas, a todas esas MILFs, porque las madres son las criaturas más tiernas del planeta, las más dóciles. ¡No, maldito Nulatron! Si tu mamá no te ha pegado, no has tenido infancia. Y si la despertabas, te decía esto. Están disponibles las respuestas del ¡mamá! ¿Qué hago en tu puta madre? Con los muertos de madre, hija de puta. Niña, ¿tú me quieres matar, mami, de un infarto subnormal? Vete, quítate del medio porque es que me iba a levantar y quería reventar la cara. Ahora no vaya a empezar. Ahora sí que sí te doy. ¿Te sigue grabando? Si no vaya después de sí que sí te doy. Que vaya a What the, tranquila mamá, solo quería saber si había comida. ¿Qué hago en tu puta madre? ¿No tienes que insultarte a ti misma? Supongo que las madres paran estresadas porque tienen que lidiar con nosotros, malditos degenerados, por más de 18 años. Y seamos sinceros, le hacemos de todo. La jodemos, la molestamos y hasta las matamos del susto. ¿Y él dejó este bebé, este cojín acá? Que ayer les dije que este pinche tapo lo quitaran de acá. ¿Ves? ¿Ves todas las pendejadas que tienen que aguantar tu mamá? Casi se le sale el alma. Por eso se alegran cada vez que nos largamos. Bueno, eso es un concurso. Ajá. ¿Lisa? Entonces. Yo soy la. La que mejor baile. ¿Lisa? Que se gane. Pero va a ganar un día libre sin niños. Sí. Y es por eso que las madres desarrollan un poder muy especial. Sí, son como los Avengers y desarrollan el poder de la chancla. ¡Dale, va! ¡Dale, dale, dale! Zuleima Josefina Alejandra de la Concepción González Brito. Wings. Chancletality. Te digo, no has tenido infancia si es que tu mamá no te ha sacado la mierda con su chancla. Es como un poder especial que solo ellas tienen al momento que te dan a luz. Y lo peor de ese poder es que se lo enseñan a sus hijas. En esta primera clase te enseñaré el uso de la chancla. ¿Estás lista? Estoy lista. ¡Lo mató! ¡Mira, lo dejó hecho polvo! Por eso nuestras madres andan traumadas todo el día. Ya el estrés es tanto que de una u otra forma tienen que tomar venganza de su tiempo perdido. ¿Y qué mejor que cobrar venganza de tu hijo haciéndole esto? Okay, he's ready. 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 We all three gotta go. ¡Ouch! ¡Le destrozó todos los websites! Se nota que tenía años guardados de resentimiento y no sé si se lo merece o no. Pero claramente si jodes a tu vieja todos los años, algo así te tiene que pasar. Pero lo peor que vas a ver hoy día, el Día de la Madre, es este programa de los 90s, donde hijos llevaban a su mamá para hacerles esto. ¿Preparado? 3, 2, 1. Muy poco, Luis. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Ay, Luis! Estás bajando la intensidad. ¿Qué tiempo llevamos? ¡Luis! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡No llega! ¡Más fuerte! ¡Más! ¡Sube usted, señora! Si es que los hijos se lo dan disgusto. Si es que los hijos... ¡Fuerte! ¡Estás a punto!
¡Está a punto Luis! ¡Luis! ¡Fuerte! ¡Más fuerte, Luis! ¡Que no superas! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Qué azotaina, Dios mío! ¡Prueba superada! ¡What the fucking fuck, mis ojos! ¿A quién se le ocurrió llevar a su mamá para un programa de televisión para humillarla de esa manera? ¡Mira esa cara de Beetle Bear! Por eso nuestras madres se merecen todo. Las jodemos, les hacemos hacer cosas raras y ella lo único que hace es querernos tal y como somos. ¿Qué hago en tu puta madre? Bueno, algunas por lo menos. Así que feliz día de la madre a todas esas mamacitas, a todas esas MILFs. ¡Am, nam, 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 nam! Lo único que te pido es que nunca, por favor, le hagas esto. ¡Está a punto, Luis! ¡Luis! ¡Fuerte! ¡Más fuerte, Luis! ¡Que no superas! Pero muchas gracias por ver este episodio de What the Fact Show. Saludos a todas sus viejas. Métele un beso a ese botón de me gusta. Suscríbete al canal y si me quieres apoyar, únete como miembro del canal, que es la única manera para seguir haciendo esos videos solo para ti. Como siempre, yo soy Mox, nos vemos el próximo domingo. Y si no lo sabes, ¡ahora!